Unidos en oración. Un llamado de paz a tu corazón en medio de esta adversidad. La palabra del Señor dice en el Evangelio de Marcos 9:37: El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. La palabra del Señor dice en Proverbios 22, versículo 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Les invito a que intercedamos en este tiempo por los niños, esta población menuda que Dios ha depositado en nuestras manos para una buena administración. Padre Santo, Padre Bueno, venimos ante tu presencia dándote gracias por tu bondad, tu amor y tus misericordias que son nuevas cada mañana. En esta ocasión, Señor, te presentamos a la niñez de nuestra iglesia, Amén, Casa de Alabanza, a la niñez de la isla de Puerto Rico y a la niñez de todo el mundo. Tu palabra nos recuerda que tenemos que ser como niños para entrar en el reino de los cielos, y esto nos dice que un niño tiene un valor incalculable ante ti, oh Dios. Oh Señor, te pedimos que tú guardes a esta población tan valiosa para ti, que ha entrado o entrará en un proceso educativo en este nuevo año escolar. Oramos porque tu cuidado y tu amor sean sobre cada niñito, preadolescente, adolescente y juvenil, porque esta nueva generación necesita de ti y de tu dirección. Toma el control de cada proceso educativo que será dirigido por los maestros. Toma el control en el desarrollo de los currículos que les serán impartidos a los niños, que no sean adulterados con la propaganda de las tinieblas, que lo que persigue es dañar, matar y destruir la inocencia y la fragilidad de nuestros pequeños y juveniles. Oramos a ti, Padre, suplicándote que te insertes en cada experiencia educativa dirigida a los niños de todas partes de este planeta en este nuevo curso escolar. Oramos por los educadores, por los directores escolares, por los líderes ejecutivos de cada sistema educativo, para que la sabiduría y el entendimiento que provienen de Dios desciendan sobre ellos y les iluminen en su toma de decisiones, que no afecte negativamente a los alumnos, a lo largo y a lo ancho de cada pueblo y nación, de cada país, de cada continente. Sabemos que tú estás al pendiente de ellos, oh Dios, y los proteges donde quiera que vayan. En el nombre de Jesús, te pedimos estas cosas, Señor. Amén.